Major Guevara, since the success of the revolution, the Cuban economy, according to all reports, has seriously deteriorated in every sector. Industrial output, the vegetable crop, the sugar harvest last year, which hit a low of 3.5 million tons. How do you account for this economic regression? La pregunta es una afirmación, en primer lugar. Entonces lo primero que hay que hacer es destruir la afirmación y después contestar la pregunta. Afirmación de que todos los aspectos de la economía cubana se han deteriorado durante el transcurso de la revolución es falsa. La producción industrial ha aumentado del año 59 aquí. Podría haber aumentado mucho más si no fuera tan influenciada por la industria azucarera, que efectivamente ha descendido. La producción industrial ha aumentado a un ritmo de un 7% anual, dejando de lado el azúcar. Y estos dos últimos años, el 63 que ha pasado y los cálculos para el 64, serán aumentos mayores. El 63 es de un 10% y el 64 calculamos más, además que el azúcar aumentará ahora. En el campo agrícola ha habido algunos problemas, tampoco son totales. El azúcar, que es nuestro cultivo fundamental, todavía tenemos características de monocultivo, descendió mucho. Eso se debe a una mala política azucarera nuestra y a la extraordinaria sequía de los dos años pasados. Sin embargo, en otros aspectos de la agricultura no ha sucedido lo mismo. Y hemos tenido algunos éxitos parciales y ya el algodón es un hecho en Cuba, el quenaf igual, cultivos desconocidos anteriormente. Creo que todo el análisis debe centrarse en el azúcar. Como usted decía, la producción azucarera fue muy débil, no de 3.500.000, pero sí de 3.800.000 toneladas, la más baja en muchos años. Ya este año será más alta. Todavía no podemos decir cuánto, ni creemos que sea un aumento sustancial, porque además ha estado el ciclón de por medio, que ha afectado la cosecha, pero será más alta. Y de aquí en adelante, crecientemente irá en aumento el azúcar. La producción industrial en general, como ya le digo, ha ido en un aumento sostenido. Y esto debe considerarse como un éxito mucho mayor si se tiene en cuenta el bloqueo extraordinario que ha sido sometido a Cuba. Cut, I'm sorry, but I heard something he said there that I'd like to pick up. How seriously is the trade embargo affecting the Cuban economy? No se puede dar, por lo menos yo no puedo dar, una cifra exacta. Well, it's all. Yes. How seriously is the economic blockade affecting the Cuban economy? Yo no puedo dar una cifra exacta de la incidencia del bloqueo sobre Cuba, incluso porque el bloqueo tiene facetas negativas y facetas positivas. Entre las facetas positivas está el desarrollo de la conciencia nacional y del espíritu de lucha del pueblo por superar las dificultades. Pero si usted considera que toda la maquinaria cubana, casi todas las industrias cubanas, algunas de ellas de carácter exclusivo, estaban enviadas de los Estados Unidos, además que Cuba era receptora de toda la maquinaria vieja de los Estados Unidos, donde los capitalistas la enviaban aquí para seguir acumulando ganancias, y ya muchos productos están descontinuados, se puede dar una idea de que ha habido un extraordinario esfuerzo habido que hacer para poder superarlo. Las cifras no se pueden dar, no las conozco. Evidentemente ha significado un retraso grande. Ahora también para nosotros ha sido una lección positiva y una enseñanza de cómo tenemos que manejar nuestra economía en el porvenir. Creo que más o menos contesté. Action.
Could you ask him to look at me? Russia is pouring a great deal of money into the Cuban economy each day. Now, what would happen to the economy of the island if that aid suddenly stopped? Estas afirmaciones de las cantidades diarias corresponden efectivamente al modo de pensar norteamericano, y el concepto de inversiones tal vez responde un poco a la idea que los norteamericanos hacen de lo que es ayuda. La ayuda norteamericana a Estados Unidos se revierte a los estados americanos del sur, se revierte después contra esos propios estados. En el caso nuestro ha habido lo que se puede llamar ayuda, que es la condonación de ciertas deudas comerciales y en préstitos a largo plazo, de tipo absolutamente comercial. El resto es el comercio natural entre los dos países. Cuba ha dejado de ser, de tener como primer cliente de importación y exportación a los Estados Unidos, y ahora es la Unión Soviética. Si cuando usted pregunta qué es lo que pasaría cuando, si la ayuda soviética cesara, se refiere al intercambio en total, pues yo puedo contestarle que se paralizaría la vida del país, porque por ejemplo el petróleo viene todo de la Unión Soviética, son casi 4 millones de toneladas. Pero eso no es ayuda, eso es intercambio comercial en términos de absoluta igualdad, y nosotros lo pagamos con nuestro azúcar y otros productos. La ayuda se ha debido efectuar estos años de malas cosechas en un superávit, un exceso de exportaciones de la Unión Soviética con respecto a nuestras importaciones. Estos años, con el aumento del precio del azúcar, ha disminuido mucho. Actualmente, nuestros términos de intercambio son relativamente parejos, aunque siempre la Unión Soviética nos da un desbalance comercial. Y después está la ayuda en las inversiones, que son muy cuantiosas, y que si cesara, pararía nuestro desarrollo industrial. Por eso hay que precisar bien que el término ayuda no es el más correcto para nuestras relaciones con la Unión Soviética, que lo que nosotros mantenemos es una relación de igualdad entre países socialistas, efectuando un intercambio de provecho mutuo. Many critics of the Cuban regime believe that one really flourishing industry in Cuba is the communist propaganda efforts to hide the difference between the Cuban image and the Cuban truth. What is your reaction to that, Major Guevara? Se revierte acerca de los esfuerzos de la propaganda comunista para ocultar la real imagen cubana. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Yo creo que más bien debiera yo preguntarle a usted cuál es la opinión suya, porque yo tengo mi imagen de la revolución, la mía, además quizá deformada por el puesto que ocupo. La gente en América, en nuestra América, ¿no?, y en general en todo el mundo, tiene otra imagen de la revolución. Al llegar aquí, se confrontan las dos y es cuando se produce el choque. Pero ese choque se produce sobre la gente que viene de afuera. Nosotros acostumbrados a criticar todo lo nuestro y a criticar todo lo malo, y a ver con profundo sentido crítico el desarrollo de la revolución, no nos damos cuenta a veces de los avances que tenemos. Y son ustedes los que nos visitan cada tanto tiempo los que a veces nos llaman la atención sobre los avances. De modo que esa pregunta yo como entrevistador se la podría hacer a usted. Major Guevara, much external evidence indicates that the Marxist system of economics simply doesn't work, doesn't provide a bountiful life for its people.
After 47 years of trial, the Soviet Union still cannot feed and house and clothe their people properly. Do you think it's possible that the Marxist system just doesn't provide the proper incentive to create a really high level of productivity? ¿Tiene alguna tendencia a deslizar afirmaciones en las preguntas? Yo tengo que volver a destruir primero la afirmación para después contestar la pregunta. Usted afirma que está demostrado que el marxismo no da, o el sistema marxista no da bienestar a la gente. Yo creo todo lo contrario. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso. En Cuba, evidentemente, hoy hay una situación más estrecha para mucha gente que antes, pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar, cómo vivían. Entonces tal vez pueda encontrar la raíz de la pregunta. En este momento en que nosotros somos sitiados por el imperialismo norteamericano, no podemos darle a nuestro pueblo todo lo que quisiéramos, pero le hemos dado todo lo que hemos podido y todo lo que hemos sido capaz de hacer hasta ahora, en igualdad de condiciones, desde ministro hasta cualquier otro cargo del gobierno. Y eso es la principal razón por la cual los pueblos siguen luchando por liberarse. Vietnam del Norte está liberado, y sin embargo Vietnam del Sur no encontró mejor el modo de vida norteamericano, sino que se rebeló, tomó las armas y está derrotando a la intervención norteamericana. Póngase a pensar si no hay algo detrás de eso que incita a los pueblos a luchar, y si no es que el marxismo ofrece una vida mejor para los pueblos. Llamas de trabajo. But the United States government is quite aware of the problems in Latin America, and through the Alianza is trying very hard to lift the standard of living of the people throughout the hemisphere. Now, if the ruling classes agree to make land reforms and tax reforms, and if the living standards are raised, won't the message of the Cuban Revolution lose its effectiveness? Traduce, chico. Pero el gobierno de los Estados Unidos se da perfecta cuenta de los problemas en América Latina. Y a través de la Alianza para el Progreso trata de elevar el nivel de vida de Estados Unidos. Si las clases dominantes de Estados Unidos han hecho, y si estuvieran dispuestas a hacer reformas tributarias, reformas agrarias, then I say the message of the Cuban Revolution and of Marxism will lose its meaning. Entonces, en ese caso, si esas clases pueden hacer las reformas agrarias, el mensaje de la revolución cubana no perdería su significado. Claro, lo perdería inmediatamente. El mensaje de la revolución cubana tiene ese significado porque por su propia gravitación el imperialismo no puede hacer sino reformas muy tibias que no llegan al fondo del asunto. Si toda Latinoamérica fuera liberada de la dominación imperialista, el imperialismo mismo se vería en muy serios problemas. La base de sustentación del imperialismo, que es la dominación de los países latinoamericanos a través del intercambio desigual, el intercambio de productos manufacturados por materias primas, la toma de todos los factores decisivos en cada gobierno,
a través de las oligarquías vendidas al imperialismo. Si todo eso cambiara, el imperialismo habría perdido su fuerza. Estaría entonces afrontando la crisis general del capitalismo, es decir, precisamente la crisis entre la propia clase obrera del interior del país, explotada hoy, pero cuya explotación no se ve porque se traslada a América, al África y al Asia, ¿no? Y entonces el conflicto estaría directamente en el interior de los Estados Unidos. De modo que, naturalmente, que el mensaje de la Revolución Cubana perdería toda su importancia en ese momento, pero no sería necesario tampoco, porque precisamente eso es lo que nosotros deseamos para nuestros pueblos, para todos los pueblos de América. Y ya después de haber obtenido lo que todos deseamos, no hay necesidad de estar lanzando mensajes que ya no tendrían significación. So in our desire for these reforms we agree. Así que nuestro deseo es que estas reformas se implanten, son reformas de acuerdo. Las verdaderas reformas. The true reforms. La ascensión del pueblo al poder. The taking over of power by the people. Estamos de acuerdo. Does Major Guevara feel this can come about through an evolutionary process, or must it come about through violent revolutionary upheavals? Eso depende siempre de las clases reaccionarias, que son las que se niegan a dejar el poder, a dejar las prebendas del poder, donde la fuerza del pueblo sea tal que pueda obligar a las clases reaccionarias a abandonar el poder por la vía pacífica. Se hará así, es mucho mejor para todos. Donde las clases reaccionarias traten de mantener el poder de todas maneras, surgirá, independientemente de la voluntad de nadie o del deseo de nadie, la chispa que incendie toda la América o una parte de la América, y en definitiva el pueblo llegará al poder. When Cuba produced raw materials for the United States and had to buy her manufactured goods from us, you called this the worst form of economic colonialism. Now again, Cuba is assigned a predominantly agricultural role within the Soviet economic system. Is this suddenly acceptable? Sí, yo comprendo. No es exacto, ni mucho menos. En primer lugar, hay que precisar que no es solamente el intercambio de materias primas por productos manufacturados lo que condiciona el imperialismo, sino todos los aparatos anexos a estas relaciones de intercambio. Cuba vendía azúcar a Estados Unidos y recibía materiales, pero el azúcar que vendía a Estados Unidos se transformaba en dólares que también iban a Estados Unidos. Y además de esto, los materiales que venían para fábricas norteamericanas, en una buena parte, que elaboraban productos, que vendían aquí, convertían los pesos en dólares y también iban a los Estados Unidos. Esta es una de las fases del dominio imperialista sobre un país. Ahora, con respecto al intercambio directo de materias primas con productos manufacturados, precisamente nosotros hemos tenido largas conversaciones con la Unión Soviética sobre esto. Y de esas conversaciones surgió un precio especial para el azúcar. Eso es precisamente la demostración palpable de que las relaciones socialistas se hacen sobre bases totalmente distintas. Y el precio pagado por la Unión Soviética a nuestro azúcar nos permite importar la maquinaria suficiente para desarrollar nuestra industria y convertirnos ya en un país industrial agrario y no simplemente en un exportador único de materias primas. Major Guevara, when you were fighting in the hills of the Sierra Maestra, did you foresee that the revolution would take so radical a turn? Major Guevara, cuando usted estaba luchando en la Sierra Maestra, ¿usted pudo anticipar que la revolución tomaría un aspecto tan radical? Por lo menos intuirlo. Naturalmente la forma
y el desarrollo tan violento de la revolución no se podía prever. Incluso la formulación marxista-leninista de la revolución no era previsible. Eso fue producto de todo un largo proceso que usted conoce bien. Nosotros teníamos la idea más o menos vaga de resolver los problemas que veíamos palpablemente en los campesinos que luchaban con nosotros y en los problemas de los obreros que conocíamos. Pero ya sería muy largo contar todo el proceso de nuestra la transformación de nuestro pensamiento. Ahora no le quepa la menor duda que tuvo una participación importante los Estados Unidos y su forma de actuar en el desarrollo de la revolución. En el aceleramiento de la revolución sería más. All right, rolling. Okay. Okay, these are the cutaways for interview with Che Guevara. Note to Peggy Whedon, these are not in the order that you gave them to me, but I'm using in the order of the script. Okay. It has been said that communism is inimical to the Cuban temperament. Do you find it hard for Cubans to accept the rigid discipline of a communist society? Se ha dicho que el comunismo es inimigo al temperamento cubano. Usted encuentra que la rígida disciplina se le hace difícil al pueblo cubano. Eso es una de las tantas versiones sobre el comunismo. Al comunismo lo hacen los pueblos, y por lo tanto los pueblos lo hacen a su imagen y semejanza. Las particularidades de nuestra estructura étnica, social y cultural se trasplantan a nuestra forma de hacer y de construir la nueva sociedad. Y la disciplina no es ninguna cosa ajena a los pueblos, simplemente responde a una etapa de desarrollo. Cuando no hay nada más que una cosecha al año y la cosecha depende del viento o del sol o de la lluvia, el tiempo no tiene importancia y la disciplina tiene muy poca importancia. Pero cuando hay que sujetarse a un ritmo de desarrollo, cuando hay industrias, cuando cada minuto vale su propio peso, entonces la disciplina tiene que venir automáticamente. Y en el proceso nuestro de desarrollo, de industrialización del país, la disciplina por su propio peso se establece en todo el país. Es una necesidad vital y el pueblo la comprende y la adapta inmediatamente a su manera de ser. It has appeared to us, viewing the Cuban scene, that two of your chief problems are this difficulty disciplining the people to a communist state and a kind of strangling bureaucracy. Do you feel these are two great problems? Nos luce a nosotros, contemplando la escena cubana, que los dos problemas principales son del disciplinar al pueblo para el comunismo y la creciente burocracia. Nuestros problemas, ¿no? Sí. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Pero ahora le puedo contestar sobre la pregunta que usted me hace. La burocracia es un problema. Es el producto de una sociedad que tiene que desarrollarse muy rápidamente con cuadros que no están capacitados para esa etapa de desarrollo. Entonces se establece un poco el cambio de cantidad por calidad. Donde un hombre eficiente puede hacer un trabajo, se necesita 10 hombres que discutan, que intercambien ideas, que duden, que se equivoquen incluso para hacer el mismo trabajo. En este momento la burocracia es un lastre en Cuba, pero es un lastre transitorio, el lastre del periodo de aprendizaje, y después la vamos a eliminar. La disciplina yo no considero que sea absolutamente ningún problema para Cuba. Si usted hubiera estado el 2 de enero aquí, hubiera podido ver desfilar nuestras fuerzas armadas
y eran todos cubanos, no había ni congoleses, ni chinos, ni soviéticos desfilando, y era un verdadero ejército. Eso lo hemos hecho nosotros, nuestro pueblo lo ha hecho, de modo que la disciplina no es un problema con nuestro pueblo. What is being done to correct the problem of this terrible bureaucracy and also a kind of lack of organization that we have found? ¿Qué es lo que se está haciendo para eliminar este grave problema de la burocracia y asimismo la falta de organización que nosotros hemos visto? Primero tenemos que empezar a estudiar qué es lo que hemos hecho para ver dónde está la raíz de la burocracia. Consideramos que la raíz de la burocracia está, nosotros lo hemos llamado, en cierta falta de motor interno de algunos funcionarios. Es decir, le falta sentir en sí mismo el problema de que se trata. Cierto temor a las consecuencias de los actos que obligan a la protección del papel, siempre un papel por delante, que además en Estados Unidos también se desarrolla, no es solo del comunismo, hay mucho papeleo también en las oficinas públicas norteamericanas. Y por último, ese desconocimiento real del problema. Entonces nosotros ahora estamos estudiando detenidamente estas causas, viendo cómo se pueden ir eliminando. Y consideramos que la burocracia es un lastre, pero no es un peligro. Y se eliminará con el desarrollo de la revolución. Well, he can give it to you again then. Do you think it's possible that this problem of the bureaucracy is intrinsic to the communist system? ¿Usted cree posible que este problema de la burocracia sea intrínseco al sistema comunista? Yo le decía que no. La burocracia nosotros la heredamos como elemento del pasado cubano y existe en los Estados Unidos también. Puede ser que en determinados momentos del desarrollo del socialismo la burocracia aumente excesivamente, puede ser, yo no soy un teórico como para hablar sobre este punto, pero evidentemente la burocracia existe en el capitalismo y en los sistemas socialistas, en ambos. No. It's also a problem in the capitalist countries, it is not intrinsic to... No, tell him that we really have found the bureaucracy absolutely strangling. You have no idea how long it takes to get a paper. El otro día estaba leyendo una publicación nuestra, tomada de una revista de Parkinson, creo que se llamaba. So, continue. Major Guevara, Dr. Castro has often expressed his desire to normalize relations between Cuba and the United States. Do you desire such a normalization of relations? Bueno, antes, el doctor Castro, Fidel Castro, ha expresado con frecuencia su deseo de normalizar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Usted desea la normalización de tales relaciones? Sobre la base de los principios, cómo no. Y yo quizás más que nadie, porque la industria es la que sufre bloqueo. La industria y el transporte quizás sean los sectores de la producción que sufren el bloqueo más duramente. El transporte ahora se ha liberado, pero nosotros no. De modo que sobre la base de los principios y de una absoluta igualdad, nos parece ideal una normalización de relaciones. On the basis of principle. And action. Dr. Guevara, do you think a resumption of diplomatic relations between Cuba and the United States would be very beneficial to the Cuban economy? Dr. Guevara, ¿opina usted que la implantación de nuevo de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos sería beneficioso para la economía cubana? Diplomáticas. And commercial. Comerciales. Bueno, serían beneficiosos. Pero claro. Excuse me, I want to repose that. Right, okay, let me put it this way.
Dr. Guevara, what do you think a resumption of diplomatic and commercial relations between Cuba and the United States would mean to the Cuban economy? Doctor Guevara, ¿qué opina usted que significaría la reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales para la economía cubana? En el momento actual, naturalmente, de empezar de nuevo estas relaciones tendrían que ser gradualmente. Nuestros grandes productos de exportación los hemos derivado hacia otros mercados, pero evidentemente siempre sería más fácil para nosotros lograr productos, sobre todo piezas de repuesto, que están muy cerca y que son fabricadas precisamente por los norteamericanos. Ahora, de todas maneras, luce en el momento actual que no es una realidad muy cercana y nos podemos pasar sin esas relaciones también perfectamente. Isn't it rather difficult when your supply line is 7,000 or 7,500 miles away? No resulta bastante difícil cuando nuestras líneas de suministro se hallan a 7,000 millas de distancia. Resulta difícil, resultó sumamente difícil y complicó mucho las cosas al principio, pero se va superando cada vez más. Pronto podremos crear reservas y con las reservas ya nuestros almacenes estarán aquí, podremos ir remediando la mayoría de las dificultades. A medida que transcurre el tiempo es menos dificultoso la distancia para lograr nuestros abastecimientos. Y además también la relación se hace más estrecha, se conocen más las necesidades de un año para otro, de manera que nuestros suministradores pueden preparar con tiempo los envíos. Y año a año se está notando esto en la economía cubana. Would you assess for us how effective has the United States blockade been? ¿Usted podría analizar para nosotros cuán efectivo ha sido el bloqueo estadounidense? Me parece que ya casi eso es una invitación a un delito de infidencia, ¿no? Infidencia. Hemos reconocido la importancia del bloqueo. También anunciamos y con la misma tranquilidad que el bloqueo no nos va a impedir avanzar, pero primero es difícil especificarlo y después no es tan conveniente tampoco. Todavía, a pesar de sus buenas intenciones, somos enemigos y es bueno que el enemigo sepa solamente las generalidades de su contrincante. This would be an invitation to commit the crime of infidence. What? The crime of infidence. Then I assume that you're telling me that the economic blockade has been very effective. Entonces yo deduzco que usted me está diciendo que el bloqueo económico ha sido muy efectivo. Hay que presumir, usted ha presumido varias cosas durante el curso de nuestra entrevista, entre otras que el comunismo no tiene ninguna influencia, que es un retraso a la productividad, que el bloqueo es una es muy efectivo, es la última deducción, que la burocracia es asfixiante. Al mismo tiempo me dice que se nota algo distinto desde su última entrevista con nosotros en Cuba. Yo también deduzco que usted ha visto un avance de la revolución cubana y yo podría preguntarle a usted, si todo es tan malo y si el bloqueo es tan efectivo, ¿por qué avanza la revolución cubana? I've often been told that the most frank man on the island, the most candid man, is Che Guevara. So perhaps he will tell us how effective the blockade has been. Yo creo que Guevara dice que ella se lo ha dicho con frecuencia, que usted es el hombre más franco que hay en la isla. Por lo tanto, ella espera que usted le diga cuán efectivo ha sido el bloqueo. Yo le repito que
No puedo decirlo. Desde el punto de vista de las cifras diría una mentira, cualquiera que ella fuera, porque también le he dicho que el bloqueo ha tenido aspectos positivos y aspectos negativos. Pero incluso suponiendo que fuera la persona más franca, yo no creo que tenga ese crédito especial en Cuba, donde todos somos francos. Pero aún suponiéndolo, hay veces que con toda franqueza hay que decir ciertas cosas que uno no puede contestarlas, y también es franqueza. Cuba has recently purchased buses from London. You're negotiating for ships from Spain. I understand there's an economic mission in Switzerland. Does this represent for you a fundamental change in the Cuban economy? Ella sabe que nosotros hemos adquirido autobuses en Londres, barcos en España, y que tenemos una misión económica en Suiza. Esto constituye un cambio fundamental en la economía cubana. ¿Usted se refiere a un cambio en la economía o en la política económica? I'm talking about the change in the economic policy. Yo considero que no, que ha habido cierto cambio en la política económica de algunos países. Cierto resquebrajamiento de la unidad monolítica del mundo libre. Y se comercia más con Cuba ahora. Nuestra disposición a comerciar ha sido siempre la misma, sobre las mismas bases. Es decir, la mercancía es una mercancía y debe ser de beneficio mutuo para quien la compra y para quien la vende esa transacción. Sobre esas bases siempre hemos comerciado con todo el mundo y también con los Estados Unidos, aún después de no tener relaciones. Los Estados Unidos habían influido mucho para que no se nos vendiera determinadas cosas, y usted conoce bien todo el debate que ha habido sobre los autobuses vendidos por la Leyland, pero quien ha cambiado no somos nosotros en realidad. Hay ciertos aspectos de la política internacional que han cambiado. No sé si nosotros tendremos algo que ver con eso, no nos creemos tan importantes. Bueno, la plaqueta es, ¿no? Bueno, ¿estima usted que este comercio con el occidente que tenemos ahora continuará y quizás se ampliará en el futuro? Tengo esperanza, es decir, perenne. I would like for him to talk a little more about that. Tell him just talk a little more on the subject. Que hable más sobre este tema. Que se continúe y que se amplíe en el futuro. Al principio, nosotros enviamos, cuando comenzó la revolución, aún antes de tener inconvenientes serios con los Estados Unidos, habíamos enviado varias delegaciones a distintos países de Europa. En general, lo que había era una abstención. La gente no tenía mucha confianza en nuestra capacidad de sobrevivir. Esto se acentuó más cuando las contradicciones con los Estados Unidos se acentuaron a su vez. Llegó un momento en que prácticamente los intercambios iban descendiendo año por año y muy aceleradamente. Sin embargo, después de Playa Girón, y posteriormente a la crisis de octubre sobre todo, se ha ido viendo un cambio paulatino y ahora más acelerado de todos los países de Europa hacia la Revolución Cubana. Nosotros estamos seguros de nuestra permanencia como gobierno revolucionario, de la permanencia de la revolución, y parece que esa fe también ha trascendido a través de nuestros hechos y de nuestra capacidad de defensa a los comerciantes de otros países capitalistas del mundo, y han decidido mantener relaciones que eran tradicionales en muchos casos con Cuba. De manera que todo hace pensar que esas relaciones seguirán, y que incluso irá, porque siempre ahora existía la inseguridad de después, si se cerraba el comercio, cómo traíamos las piezas de repuesto. Pero sobre todo Inglaterra y Francia han mantenido con nosotros relaciones muy buenas en ese sentido, y han garantizado las piezas de repuesto para las maquinarias que ellos nos han vendido en la etapa revolucionaria. Y eso también ha acentuado nuestra confianza en la posibilidad de importar nuevas maquinarias y acrecentar con equipo
tecnológicamente de primera calidad, de lo más avanzado del mundo, toda una serie de industrias que tenemos en desarrollo. Right now, the economic revolution and our trade, our market is a serious and a stable and a permanent market. That's it. At first, we tried to send delegation to European countries to find out what the situation was. But we found out that at that time, there was no confidence in the Cuban revolution. They didn't think the Cuban revolution would stand. What would happen to the Cuban economy if this trade with the West were suddenly cut off? ¿Qué le sucedería a la economía cubana si este comercio con el Occidente de pronto se viera suprimido? Nothing. Nothing. But you feel it's necessary. ¿Pero usted estima que es necesario? Es conveniente. What would you like to see the United States do as regards Cuba? ¿Qué es lo que usted le gustaría ver los Estados Unidos hacer en lo que se refiere a Cuba? Es muy difícil precisar esa pregunta, es un poco irreal. Casi que la contestación más franca y más objetiva sería nada, nada en todos los sentidos, nada a favor y nada en contra. Dejarnos tranquilos en una palabra. That's a very hard question to answer. Are you optimistic about the possibility of a normalization of relations between Cuba and the United States? ¿Se siente usted optimista en cuanto a la posibilidad de una normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos? Creo que es difícil también contestar. Estamos expectantes, observando la situación simplemente, tomando providencias para uno u otro camino que se pueda seguir. Depende de una serie de circunstancias, de las características mismas del gobierno norteamericano, y depende también de cómo sepa valorar la situación del mundo. Hasta ahora no ha dado indicios claros de que sabe valorar exactamente la correlación de fuerzas en el mundo. Por lo tanto, no hay indicios claros de que la normalización va a ser total. Ahora, hay ciertos indicios de que, a pesar de las últimas provocaciones, como esta absolutamente piratesca prisión de nuestros pescadores, las cosas se conducen con otro tono. Si fuera así, podríamos convivir, al menos, amigos, difícilmente lo podamos hacer durante muchos años, del gobierno norteamericano, ¿no? Contra el pueblo norteamericano, creo que usted habrá visto aquí que no tenemos absolutamente nada. Y que no hay el menor odio en nuestro país contra el pueblo norteamericano. Thank you very much, Major Guevara. Want to do that again? Yes. Tell me when. Thank you very much, Major Guevara. No sé decir de nada. Tengo que decirlo en español. Thank you. You're welcome. If something were to happen to Fidel Castro, what do you think would be the fate of the Cuban Revolution, and whom do you think would accede to power here? Por la índole de la pregunta, supongo que se refiere usted a que le sucediera algo violento. Sería naturalmente, y nosotros no lo podemos negar, un golpe muy fuerte para la Revolución Cubana. Fidel es nuestro dirigente indiscutible
indiscutido y nuestro verdadero guía en una serie de situaciones extraordinariamente difíciles que ha pasado Cuba, en la cual ha dado muestras de su altura mundial de dirigente. Creo que ninguno de nosotros tiene esa altura, pero hemos adquirido una experiencia revolucionaria en años de lucha, en años de lucha a su lado. Nos hemos formado en una escuela única, de una escuela de audacia, de sacrificio, de decisión por defender los principios, de análisis de los problemas, y entre todos podremos salir adelante aun cuando le sucediera algo. ¿Quién lo reemplazaría? Sería una cuestión a discutir posteriormente. Nosotros no hacemos esa clase de análisis ahora, ni tenemos ninguna aspiración, ninguno de nosotros, pero lógicamente su hermano Raúl, no por ser su hermano, sino por sus propios méritos, es el viceprimer ministro y es el más indicado entre nosotros para seguir el mismo rumbo de la revolución cubana. You have worked very closely with Dr. Castro for many, many years. What is your assessment of Fidel Castro as a man and as a leader? Usted ha trabajado íntimamente con Fidel Castro durante muchos, muchos años. ¿Cuál es su opinión de Fidel como hombre y como dirigente? Can we cut before he starts? Stop. Just move. Okay.